qué clase cubera. Miren qué cubera más bonita. Es la primera del día. Esperemos a ver que cojamos algo más, ¿ok? Bueno, miramos a ver qué tal. Recuerden que este tiene que tener más de 10 pulgadas y tiene 12. Aquí está el 12, aquí está el 10. Así que está buenísimo, ¿ok? Otra cuberita, miren qué bonita está. Miren qué chulada. Así que midámoslas a ver qué tal, ok. Acuérdense que este tiene que medir más de 10 para poderlo llevar y tiene 11 pulgadas exacto. El 10 está aquí, tiene 11 exacto tiene. No sé si pueden ver los colmillos. Si te cogen los dedos, pobrecito. ¿Qué fue lo que se cambie un poquito? Miren, amigos, no se quiere dejar. Está bien rebelde hoy. Amigos, qué clase bluefish más bonito ese, ¿eh? Debe tener como unas 17 pulgadas. Miren qué chulada esa de pescado.
es pura carne. Pueden ver, miren los dientes que tienen. Así que si cogen uno, tengan mucho cuidado, que parecen pirañas, ¿ok? Miren. Miren qué preciosura, como pueden ver, miren qué preciosura esa, está súper bonito, tiene como unas 18 o 19 pulgadas, mirámoslo a ver. 18 pulgadas exacto tiene. Aquí está el 19, 18 pulgadas exacto tiene. Está súper bueno, ¿ok? Así que para el culo. Bastante malo, como pueden ver, ya se ha puesto bien gris, hay bastante aire, pero hemos podido coger algunos pececitos, se los voy a sacar para que los vean, ¿ok? En primer lugar tenemos un bluefish, tenemos otro bluefish más, tenemos un gallego por aquí. Dos cuberas. Pues como pueden ver, tenemos dos bluefish de aproximadamente 18 pulgadas cada uno. Tenemos un galleguito como de 2 libras y dos cuberas entre 13 y 14 pulgadas. Pues para estar un poquito mal a la tarde, no ha estado nada mal. Así que como pueden ver, y siempre estamos usando esta carnada. Echen por acá. Son las mojarritas. Ya hay algunas muertas, pero igual sirve.